Esta grabación se tomó hace 2 días en los peñascos de Highland. Al parecer, los duendes dejaron de ser una molestia menor y ahora tienen la capacidad de eliminar los más fortificados puestos de avanzada. Gracias a todos por venir con tanta urgencia. Y doctor, gracias por ser el anfitrión. ¿Cómo es que estos duendes pasaron en tan poco tiempo de arcos y flechas a tanques y pistolas? ¿Dónde están sus bases? ¿Y cómo eliminamos la amenaza que plantean? Debemos ya mismo montar una expedición para descubrir todo lo que se pueda. ¿Tenemos algún voluntario? ¿Los peñascos? Es territorio de los duendes. Yo los puedo llevar, aunque no sé si puedo traerlos de vuelta. ¿Víctor? Industrias Víctor agradecería la oportunidad de probar el último modelo de nuestros robots de seguridad. Aunque por supuesto la fuerza humana es conveniente, la expedición requerirá algo mucho más poderoso para enfrentarse a esas armas. El poder y la tecnología de estos robots deberían ser invaluables para el éxito de la misión. ¿Algún otro voluntario? Muy bien. Parece que Ryder y Víctor van a conformar la expedición. Sí, doctor. Antes de que se tome una decisión final, me gustaría enseñarles una cosita en la que estuve trabajando. Vengan. ¡Tío! ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien. El doctor me necesita. ¿Ah? Debo preparar todo. Te veo luego. Ok. Empieza. Tómatelo con calma. Estarás bien. Lo que ven ante ustedes es mi última creación, Nack. Como todos saben, las bases de nuestra sociedad son estas reliquias, los misteriosos restos de una civilización desconocida que impulsan nuestras máquinas y hacen posible nuestra vida. Excavamos las reliquias de lo profundo de la Tierra y usamos su energía para nuestros autos, aviones, generadores. El descubrimiento de esta fuente de energía perpetua cambió nuestras vidas por completo. Pasé décadas aprendiendo los secretos de las reliquias y cómo traerlas a la vida. El resultado es Nack, una criatura que vive, piensa y respira. Let's go.
esas reliquias. Como verán, Nak es capaz de crecer locamente. Contráete y pasa por ese conducto. Nak puede absorber la energía contenida en las piedras solares. Una vez energizado, libera la energía de las piedras solares de modo explosivo, como una gran onda de choque.